Dios, qué oscuro. ¿Alguien puede dar la luz, por favor? Esto agobia. La luz, por favor. ¿Qué? Nada. No sabe dónde está, ¿verdad? La verdad que no. ¿El dentista? Por lo que veo, no tiene ni idea. Mejor así. Mejor que lo descubra por usted mismo. Esto es una sala de espera, ¿no? Así es. No recuerdo cómo he llegado aquí. Eso ya no importa. Usted está aquí, que es lo importante. Espere. Urgencias. ¿Me ha pasado algo y tengo amnesia o así? No estamos en urgencias. ¿Ah? Vaya. Ya sé. Una secta. El cielo. ¿Perdón? Bueno, más bien en sus puertas, esperando a saber si es admitido o no. El cielo, ¿eh? Ya, claro. Ya. O sea que estoy... Ya. ¿Me dolió? ¿Y usted cómo sabe tanto de esto? Budista. Ya sabe. Me muero, vengo aquí, me dan otro cuerpo y otra vez para abajo. Yo qué sé, es cuestión de acostumbrarse. Lo peor es no saber qué te va a tocar. Mosca, por ejemplo. Es fácil que te toque. Hay tantas y duran tan poquito. Lo mismo te digo mosca que mosquito. Que a la mínima, ¡zasca! Ya sé, estás pensando en lo que comes. Si eres mosca o mosquito, te gusta lo que te gusta. ¡Mierda! Mierda, sangre, pues eso. Eres mosca, coño. Si vas a chuletón, mueres. Vamos a ver, si una mosca se acerca a tu comida, la intentas matar, ¿o no? En cambio, si ves una mosca en un cagarro, ¿a que no la molestas? Mierda igual a comida y con muchos nutrientes. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Guillermo José, le toca. Me llamo Julián. Ah, mi nombre. ¿Quiere mi nombre? ¿Cuál de todos prefiero? ¿Uno? Los tengo de todos tipos. Los tengo raros, exóticos, de animales, absurdos, guturales. con uno me vale. Llámeme el hombre de su derecha. ¿Será izquierda? ¿Izquierda? Ah, sí, sí, claro, izquierda. Eso no es un nombre. Vaya, ya me tocó el listillo de turno. Después de todo lo que he vivido, de todo lo que he pasado, y me va a decir usted a mí que hombre de la izquierda no es un nombre. Y Ana Mierdecilla, sí. O Pepe Folla Doblado, también es un nombre. Venga, hombre, por favor. Vale, puede usted llamarse como quiera. Hombre, faltaría más, para eso es un nombre. Pues eso, hombre de la izquierda, para servirle. Coño, venga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. A ver, el budista, por favor. Bueno, le diría que ha sido un placer y todo eso, pero es que no lo siento. Vale, con Dios. Con Dios, quién sabe dónde andará. Hostia, joder. Me cago en todo. ¿Perdón? Perdón ni pollas. Todo el día esperando aquí y llegan tontos los cojones y me mata la primera de cambio. Encima, sin bajar a comer un poquito de mierda. Con el hambre que tengo. Ha sido un acto de reflejo. ¡Uy, ya te reflejo, te reflejo! Julián Domínguez Castro, siguiente. Don Julián Domínguez Castro, bienvenido a las puertas del cielo español. Ateo. ¿Ateo? Empezamos bien, aunque veo que está cambiando de opinión. Sí, la verdad, gracias a una mosca. ¿Qué cosas? 567.987, me cago en dioses. Julián. 71.519 masturbaciones. Julián, eso son más de 5 al día. Vamos a ver si arreglamos esto. Pensamientos impuros, supongo. Profesoras, videopornos, hermanas y mujeres de compañeros. Vamos bien. ¿Un hombre? Bueno, si solo es uno. Animales. Julián. Bueno, no se preocupe. Esto con un par de Padre Nuestros queda arreglado. Puede empezar ahora, si quiere. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Oh! ¡Vaya! El siguiente dato creo que la deja fuera del cielo. Asesinato. Según viene aquí, ha asesinado usted al hombre de la izquierda. Pero si era una mosca. Lo siento, pero es lo que me consta. Que era una mosca, joder. Mosca o no mosca, asesinato. Solo me deja una opción. Infierno.